y del niño. Práctica clínica 2. Aplica el proceso enfermero en el cuidado del niño sano y enfermo, en el crecimiento y desarrollo. Competencia 4. Realiza técnicas y procedimientos de enfermería para la atención del paciente pediátrico hospitalizado. Nombre: manejo de cuna de calor radiante. Concepto: unidad rodable controlada por microprocesador o microcontrolador para proporcionar calor al recién nacido en un medio abierto. Objetivo: proporcionar calor radiante a los neonatos con el fin de que puedan mantener una temperatura corporal de 36 a 37 grados centígrados. Descripción. Nombre genérico: cuna de calor radiante para cuidados transitorios. Especialidades: pediatría, neonatología. Servicios: quirófano, tococirugía y urgencias. El equipo debe cumplir con las siguientes normas: cuna térmica controlada por microprocesador o microcontrolador, con modos de operación manual y servocontrolado, con modo de precalentamiento. Despliegues de temperatura del paciente, temperatura de control, potencia del calefactor. Con control de temperatura de 35 o menos a 37 grados centígrados o más, con límite superior no mayor a 39 grados. Alarmas visuales priorizadas o en rampas de temperatura del paciente, alta y baja. Falla en el sensor o sonda de la temperatura del paciente. Falla del sistema. Falla de alimentación eléctrica o potencia de alimentación eléctrica. Con medios para evitar cambios involuntarios en la programación. Con elementos calefactor radiante. Cuna limitada en los cuatro lados por paneles transparentes y abatibles. Con posibilidad de dar posición de tren de Lenburg y tren de Lenburg inverso. Rodable con sistema de freno en dos ruedas como mínimo. Charola porta chasis o porta cartucho. Lámpara o elemento calefactor abatible. Lámpara o luz de examinación, exploración u observación. Sistema de reanimación. Colchón con cubierta lavable e impermeable.